Buenas noches, amigos de Coque y Bear. El programa número uno de depresión y ciencia ficción. Buenas noches, sí. Buenas noches. Programa número uno, sobre todo en verano. El verano depresivo. Importante. Qué lindo. Sí, ¿cómo estamos, amigos? Hoy tenemos. Bien. Muy bien. Ahí con mucho calor. Ahí guayabera. Muchísimo, muchísimo. Ahí, ¿cómo se llama esa? La musculosa. La musculosa. Sí, sí, muchísimo calor acá, llovido, hemos tenido una semana media tropical en Antofagasta, con lluvia, una tormenta. Ah, cayeron unos rayos el otro día, creo, ¿no? Había como una sí, tormenta, una tormenta eléctrica. En San Pedro igual está lloviendo. Ahí. Es que ya ahora que llegue, pues, sí, tiene que llover. Saludos para los amigos de San Pedro de Atacama. Lo ideal es con un amigo, un brasileño que vive allá. Mira así tú. Que no. Ya empecemos nomás hoy día, entonces. Estamos en verano, estamos con cuentos, ahí porque ya la gente dicen que la gente no tiene tiempo de leer novelas en verano. Está muy ocupado tomando sol o en carnaval o claro. Con cerveza o con las amigas, no sé. Entonces ya bueno. Claro, no se puede bailar con no sé, con leyendo libros. Con los hermanos Karamazov, con comiendo un libro. Entonces, esta semana trajimos un cuento de, a ver, ¿de quién trajimos el cuento? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este es Entrevistas breves con hombres repulsivos. Y La broma infinita está al lado. ¿Se nota? ¿Leíto? Sí, ahí se nota. Sí, cualquier cosa yo lo tengo acá. Y tenía al tío Roth al otro lado. El tío Roth, sí, pero ahí se quedó. Bueno, no alcanzó a salir bien el tío Roth. Entonces tenemos un cuento que sale en Entrevistas breves con hombres repulsivos que se llama La persona deprimida. Pero también tengo en la mira, es la parte de La persona deprimida que sale en La broma infinita. Entonces vamos a tratar de hablar de las dos y de las conexiones que hay entre ambas, ¿ya? Entonces, porque lo habíamos hablado la semana pasada, y yo lo que pensé en primera instancia era que era una especie como de reciclado, de que Foster Wallace había como desarrollado un poco más el cuento, la historia de la Kate Gomper, en un cuento completo, pero yo no había leído el de Entrevistas breves, pero lo leí y no, es algo totalmente distinto. La Kate Gomper y La persona deprimida no son la misma, o serían como, tienen ciertas cercanías, pero exactamente no están conectadas. No. Entonces, de ahí está el cuento original, porque este lo publicó en una revista, que no me acuerdo cuál es la revista, a ver si lo encuentro acá. Creo que era... No estoy seguro si era Harper o Squire. Ahí ya estaría engrupiendo, pero en una revista y después salió antologado. ¿Ya? Y ahí igual está. Interesante el principio, ¿eh? El principio del cuento en inglés no lo había cachado bien. Léelo en inglés, por favor. No lo voy a leer, pero lo que está haciendo básicamente, no. Lo que hace ahí es esa parte, la primera, la persona deprimida está en un terrible y un incesante dolor emocional, dice. O sea, y lo que resalta ahí es que no podía transmitir ese dolor, y eso como que ayuda a aumentar el horror que esa persona siente. La Sí, protagonista la traducción al español es bastante precisa. La persona que es deprimida como... sufrió una angustia emocional terrible e incesante, y la imposibilidad de compartir o manifestar esa angustia era en sí mismo un componente de la angustia y un factor que contribuía a su horror esencial. Claro, yo claro, lo traducen como angustia, y lo interesante es que lo traducen como dolor. Dolor, O sea, pain. La palabra es dolor en inglés. Entonces, es importante saber ver bien ahí que... Lo que me llama la atención es la incapacidad que dice que tiene la persona de transmitir ese dolor o esa angustia. Pero en el fondo lo que te está diciendo Foster Wallace es quizás lo que siempre podríamos entender como un drama filosófico que hay ahí, que nosotros somos incapaces de transmitir cualquier estado interno que tengamos, en el fondo. O sea, yo no te puedo transmitir mi felicidad, yo no te puedo transmitir mi angustia, mi dolor, mi sufrimiento, no te puedo transmitir nada. Lo único que puedo hacer es que te acerque a eso, o que tú tengas la capacidad de acercarte un poco más a eso, pero es imposible para cualquier persona transmitir cualquier estado interno emocional. Y eso también lo creo que lo decía Wittgenstein, no sé si estoy mal por ahí. No, no, Entonces... yo lo que quería decir es que, pensando así como
una especie como de postulado para este episodio del Coquimbo, que en las dos historias yo me encontré con justo lo que tú decís, que la persona deprimida, el centro de su historia es la incapacidad de la persona deprimida de comunicar su dolor. Y en la historia de la Kate Gombert, que es como la persona deprimida de Prueba Infinita, el problema es que ella es incapaz de recibir comunicación del exterior. Ella está como totalmente aislada. Es como una especie Ya. como de cúpula. Entonces, la primera no sale y la segunda no entra. Pero que quiero ¿Cachai? que entendáis esa cuestión. La depresión en sí misma es un estado absoluto de un encierro. Es lo más cercano al solipsismo. Cuando ya la depresión es severa, la persona tú sabes que tiene estado psicótico en el que se escinde. No tiene contacto ni con el exterior, no deja que entre ni salga nada. Es imposible. Se encierran con un capullo ellos mismos. Ellos mismos y su dolor. El problema ese de la depresión es que la persona está en su dolor y no puede sentir otra cosa y le es imposible captar cualquier otra cosa. Por eso las personas depresivas aparentan ser muy egoístas cuando en realidad lo que pasa es que no pueden sentir otra cosa que su dolor. Es tan agobiante, es tan grande, inmenso ese dolor, ese sufrimiento, que no pueden sentir otra cosa. ¿Cachái? Y no es que sean egoístas, es la incapacidad nomás de sentir otra cosa que no sea del propio dolor. Y no creo que eso sea egoísmo realmente. Esa es mi opinión, pero de ahí podemos ir. Es que parece que siendo una enfermedad, digamos, que básicamente por lo que entiendo yo tiene que ver con desequilibrios químicos en el propio organismo, no se le puede imputar, no se puede imputar la existencia, digamos, o las consecuencias de esa depresión como algo objetable a un individuo. O sea, porque uno, para empezar, está enfermo. Es una depresión patógena, es una enfermedad. Por lo tanto, Mar, ¿se puede señalar, digamos, algún tipo de objeción respecto a quien la está sufriendo? ¿Es como que alguien, digamos, se debiera sentir culpable por estar resfriado? O, O digamos. sea, Ahora, lo que pasa es que como es una enfermedad mental, una depresión severa, lo es. Puede parecer a quien, digamos, no se interiorizan estas cosas, que es más bien un arranque de hedonismo. O digamos, de falta de empatía con los demás, la necesidad de, digamos, de ser escuchado y no escuchar a nadie, o estar siempre pensando en el pasado, en la niñez, como le pasa a este personaje, podría aparentar, digamos, ser un acto de egoísmo, de egocentrismo, pero no lo es. Claro, pero lo interesante de este cuento es eso, porque parte hablando de la persona depresiva, esta mujer, bla, 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 que está hablando y tiene su tratamiento con una psicóloga, psiquiatra, lo que sea, y va avanzando y tiene su grupo de apoyo, te está mostrando todas las instancias que tiene la persona para poder tratar esa condición que tiene, esa enfermedad o en condición, como queréis decir, que es la depresión endógena, que le dice en algún momento el autor, David Foster Wallace. Y tú te vas dando, ya al principio tú tenés como empatía con el personaje. Ya tú lo entendí. Y entretenido esa cuestión porque Foster Wallace tiene esa particularidad, quizás que ustedes lo conocen mejor, mucho mejor que yo. Pero el loco de repente, a la mitad del cuento ya te empieza a molestar la mina. O sea, ya realmente te molesta toda la actitud que tiene esa mujer. Y después te da la vuelta completa y tú estás entendiendo que ella no puede hacer otra cosa. O sea, entre que no se da cuenta que sigue sufriendo ella, yo sufro yo, se le muere la psiquiatra, se muere, se mata, se suicida. Ella sigue, no importa, mi dolor es lo único que importa, y está hablando, y dice, puta, se murió mi psiquiatra, ¿con quién hablo? Con mi amiga. Y la amiga está enferma terminal de un cáncer, ¿cachai? Y no le interesa ni una cuestión de su amiga, porque la amiga mientras está escuchando la está vomitando, está vomitando por la quimioterapia, porque no aguanta más el dolor de ella misma, pero igual la escucha. Igual, es que es increíble esa parte. Ya bueno, pues ahí podemos analizar todas esas cuestiones, ¿eh? Sí, no, Estamos ahí. pero déjame ordenar con lo de Foster Wallace primero, porque el Ya, autor, perdón, sí, ya. perdón. Entonces tenemos Foster Wallace y esa foto, por ejemplo, tiene dos características, que una es que Foster Wallace usaba esas bandanas como de tenista, ya así como tipo Agassi, porque en parte él fue tenista en su juventud. Jugaba así como en el colegio ahí, pero de forma más o menos seria, de forma más o menos semiprofesional. Y él siempre sudaba mucho. O sea, parte de. Porque él era una persona depresiva, tomaba antidepresivo, pasó por harto, pero al final se quedó con el Nardil. Y no sé si directamente por eso o algo típico de la
fisiología o fisiopatología de Foster Wallace, que él sudaba mucho, él estaba siempre sudando. Entonces, por eso usaba el pañuelo, ¿no? Como una especie como de reminiscencia por su pasado tenístico, y también simplemente porque si no estaba todo el rato ahí goteando ahí copiosamente. Y otro escritor que sudaba mucho era Hunter Thompson. Hunter Thompson también era un hombre que, pero él sudaba por las drogas, ¿ya? Entonces, hay como una anécdota que él va al doctor, ¿no? Hunter Thompson, y le dice, oiga, paso todo el día sudando, mojo las camisas, mojo la ropa, ¿qué puedo hacer? Y le dice, a ver, pero veamos, ¿qué hago? Sí, dígame usted, ¿qué toma? No, bueno, usted sabe, cocaína, heroína, éxtasis, ahí, etcétera, etcétera. Lo que Entonces, toma todo el mundo. claro, entonces el doctor le dice, bueno, ahí su cuerpo está tratando de liquidar todas esas drogas que usted tiene acá adentro. Entonces, cuando deje de sudar, vuelva. Pero por mientras está a salvo. Entonces, Foster Wallace tenía ese mismo característica, no sé, el mismo problema, de que sudaba mucho. Y lo otro que tiene ahí es que esa foto es como de su sótano. Entonces, una de las casas que tuvo tenía un sótano y tenía las paredes pintadas de negro y lo tenía llenas de lámparas. Y ahí escribía. Entonces ahí no. Ya ahí escribía y se deprimía, obviamente, pues si no, no era el lugar más luminoso y alegre como para desarrollarte. ¿Y quién más Sí. tengo? Sí, quería decir algo respecto al tenis. Obviamente hay que recordar que él escribió sobre el Sí. tenis como experiencia religiosa, un escrito breve, un ensayo, en que menciona a nuestro Marcelo Chino Ríos y obviamente se deleita sobre todo con Federer. Ya. Y además aparece largamente mencionado, digamos, porque uno de los personajes en realidad son los personajes, o muchos de los personajes importantes de La Broma Infinita son estudiantes, digamos, son chicos que estudian en una academia de tenis. Y Sí. entonces es un tema recurrente en su literatura. ¿Cómo se llama la academia de tenis? La Hetfield parece que se llama. La academia como ficticia que sale en Broma Infinita. Y después, ¿qué más tengo? Y esta es como una foto acá de estar en Manhattan ahí con cara deprimido y con el libro ahí con las zapatillas. A mí siempre me ha gustado que Foster Wallace no parecía escritor. Entonces, no parecía exactamente un tenista, pero él no tenía una apariencia más o menos controvertida, sino era más como de un weirdo que nunca logra parecer un intelectual. ¿Está ahí? Y a lo mejor no quería parecer un intelectual. Entonces, esa foto me gusta a mí de él. ¿Y quién más tengo? Ah, y esta es las cronologías que estoy haciendo ahora. El 62 nace, publica La Broma Finita a los 34 años. A los 39 se publica este libro, pero en el fondo está un compilado. Entonces, no sé si publicó primero La Broma Infinita y después La Persona Deprimida o viceversa. No lo tengo tan claro y por las características de los textos, encuentro que me da la impresión que La Persona Deprimida es muy anterior, así como del año 90, porque hay uno. Foster Wallace tiene como todo un momento, él es como una superestrella literaria en el colegio, él estudia filosofía, se hace un doctorado en literatura y el doctorado es una novela que se llama La Escoba del Sistema y que se la publican y todo. Y Sí, por ahí entre anda. que, claro, y Es. ella obtiene, o sea, se titula con una novela, obtiene un par de becas y premios y ahí cae una suerte de hoyo. Entonces yo siento que en ese hoyo, estoy especulando, ahí escribe La Persona Deprimida. Porque después ya encuentra una cierta rutina, un cierto orden para poder alcanzar a escribir La Broma Infinita. Entonces yo creo que por ahí, entre esos dos momentos, está delineado esta inquietud. Esta inquietud que, o sea, sale por dos lados, sale como cuento y sale como. Son como 5 o 6 páginas en Broma Infinita. Pero yo las tengo marcadas, son como las páginas, las partes más conmovedoras de Broma Infinita incluso. Y ahí las tengo ahí para más adelante. Y después el 2008, bueno, la depresión gana y que ya tenía 46 años. Sí. 46 años ya se nos va, nace. Me hice acordar que quizás no sea, pero con Bollman, te acordás que yo estaba leyendo, todavía no lo terminó ese libro, pero ese de You Write and Risen Angels, ese ¿Ya? de ¿Sí? como la primera novela que publica Bollman. Esa es como la de ciencia ficción. Es como bien rara, sí.
Y en esa, pero ahí también había como una academia. Hay una academia en una parte de la novela, pero es de natación. ¿Ya? Pero claro, está viendo tú la broma infinita es del 96, la publicó el 87, pero no sé si hay el, yo vi como un paralelo en eso, pero después yo estaba pensándolo bien. La volada de Volman tiene que ver con otra cosa, acuérdate que es una academia de natación y un capítulo en el que esa piscina tenía una dimensión infinita, estaba todo podrido por encima, pero los locos igual practicaban natación ahí. Era una cuestión súper rara, pero tiene que ver quizás con el pasado de él, de su infancia con su hermana, ¿cachai? Pero me llama la atención de que tú me habías mencionado que en La Broma Infinita, que no he leído, tenían esa academia de tenis y se da con muchos detalles de cómo funcionaba la academia de tenis. Bueno, Volman también sabe mucho detalle cómo funciona esa academia de natación en este universo medio súper distópico que nos presenta Volman en la novela. Entonces, Esas como academias son como microcosmos, entonces sirven para explicar muchas cosas. Entonces deben yo creo que haber sido fenómenos también en los que estas personas norteamericanas se criaron también, entonces los marcó y entonces los tienen que mencionar. yo lo que quería mencionar acá, me gusta esta cronología porque son súper ahí, te dejan el contexto bien crudo, que nosotros, por ejemplo, acá en Antofa, como nosotros el 2006 conocimos La Broma Infinita, o sea, como 10 años después, así bien provincia, y la cuestión se demora 10 años en llegar, ¿verdad? Y la entrevista Bueno, con Hombre Revulsivo el 2009, ¿cachai? sí, Así. el 2001 fue publicado por primera vez en español la entrevista breve por Mondadori, pero obviamente nosotros la venimos a conocer mucho tiempo después. Sí, fue publicado primero y La Broma Infinita, déjame revisar, justo lo tengo acá. Pero no así como el guacerío, po. No, esta edición es del 2013. Tuvo una edición el 2008, el 2002, perdón. Pero la edición así popular es del 2008, ¿viste? Si por ahí, si el 2008 andábamos con La Broma Infinita. Ahí son los tiempos de la, ¿cómo se llama? De la Santo Oso. Ahí yo le digo primero, ¿viste? ¿Y qué más? A ver, ¿qué más tengo? Ah, ya no, ya tengo como unas personas deprimidas y para hablar del cuento. Y después tengo parte de la persona deprimida de Broma Infinita. Ahí tengo como cuatro o cinco recortes. Entonces no sé por dónde quieren empezar, ¿por el cuento o por la novela? Por el cuento, yo no leí la novela, pero dale No, nomás. no, porque de la novela se puede leer directo. ¿Verdad? Entonces ya, pero empecemos con el cuento entonces, porque los dos, tanto en el cuento como en la novela, es una mujer. Ya en el cuento, no se dice su nombre, creo que no, simplemente la persona deprimida. No es la persona primera, Es la no, se persona. refiere. Y en Broma Infinita tiene un nombre que se llama la Kate Gomper. La Kate Gomper es la persona deprimida, está más contextualizado. Entonces, ¿cuánto se llama? Foster Wallace tiene distintas formas de escribir, ya, y siempre, y esta, y a veces. Puede que haya un poco de acción y otras veces sea simplemente procesos mentales, ¿ya? Así, una larga disquisición sobre un tema, así, donde hay ciertos acontecimientos, pero el acontecimiento en sí mismo se van como enrollando sobre ellos. Y hay como notas al pie de página que son larguísimas, que duran más de lo. Se refiere a un hecho y el comentario es mucho más largo que el hecho en sí. Entonces, no. Entonces, este es un relato más o menos de ese estilo. Entonces, no. Y básicamente es como el devaneo infinito de la persona deprimida, de esta chica que no sabemos su nombre, por cuánto se llama, por poder transmitir al otro su dolor. Así como que un poco como emparentar los dos mundos, su mundo personal de depresión y el mundo exterior. Y al mismo tiempo, ella es todo el rato consciente que está grabando al resto con sus problemas y se da cuenta más o menos de que está mediada la compasión, está mediada así la lástima por ella y que por eso la gente la escucha. Y en el caso de la psiquiatra, porque ella le paga a la psiquiatra, que eran como $90. Entonces, Claro. ella o le está pagando a alguien para que la escuche. O está apelando, no sé, pues a antiguos vínculos casi extintos, así como compañeras de colegio, compañeras de la universidad, gente que lleva muchos años sin ver, pero que llamaba Sí. continuamente por las noches por teléfono para estar ahí, para no caer en el solecismo puro y duro, y al mismo tiempo sintiendo que todo es una artimaña, o sea que
O sea que ni la psiquiatra realmente quiere escucharla, ni las amigas quieren escucharla. Entonces, como que en el fondo es como darse una vuelta larga para evadir el problema en sí. Que cuánto se llama que esa como tristeza profunda, que cuánto se llama esa como suerte de caída. Y hay como todo un intento de justificar esa tristeza a partir del episodio de separación de los padres y que los padres discuten entre ellos. Y parte de la discusión es que no. Ninguno de los dos le quiere pagar la ortodoncia, los frenillos, porque Por ejemplo, claro. en esos años, ahora los frenillos no son caros, pero cuando recién salieron, los dentistas se forraban, entonces cobraban carísimo por los frenillos. Así cuando salían 2 millones, 5 millones de pesos, No, todavía uno. son caros, ¿eh? Todavía son caros. No, ellos no son tan caros, o sea, No, antes sí, son caros, son caros. era. Son No, no, caros, ten, no tenía ningún créeme. sentido, pero ya bueno. Créeme. Entonces, y lo que quería decir, así que estas fotos de. No sé, una escena de personas deprimidas, pero personas como. Esa sí está como medio deprimida, pero está como, esa está como abstraída. Son de la Nan Goldin, que a mí me gusta mucho. Es una fotógrafa norteamericana que hacía fotografías de la vida como de los bajos fondos, ¿ya? Es como, son fotos como del año 80. Y estas dos son de una serie que se llama La Balada de la Dependencia Sexual. Que es bien bonita, sí, son fotos que siempre me han llamado la atención. Pero eso es más o menos como por donde podemos empezar, o sea, como estas aristas como Sí. de esta chica deprimida y cuánto se llama, y de los intentos, porque en el fondo ella está tratando de luchar con su depresión, pero no sabemos si los intentos tienen o no justificación, o son como se dice, disparos en la oscuridad nomás, así como son como por los consejos que da la psiquiatra o los desahogos que tiene con las compañeras. Pero no sé si hay alguna manera de realmente rehabilitarse, de salir de la depresión, o es simplemente está alargando ahí la condena que ella tiene. Sí, O bueno, yo sea. quería empezar por otro lado, en realidad, hablar del estilo y hablar del narrador en esta obra creo que es ¿Ya? importante. Sí. Primero, el estilo que usa Foster Wallace de narración, sobre todo en esta obra, en esta ocasión, viene muy de la mano con el tema tratado, porque en el fondo es como un mantra, son oleadas de información que está ofrecida, digamos, engarzada y en el fondo se vuelve, digamos, una especie de oleaje, de mantra, digamos, respecto de lo que, digamos, de la situación de la persona deprimida, y además está narrado de una forma analítica, a ratos muy fría, digamos, y muy, muy, muy de una capacidad descriptiva bastante interesante. De hecho, se presta como para un monólogo, o sea, para un monólogo. Y ahí entra el tema del narrador. Me parece que el narrador, uno se puede cuestionar si es precisamente el narrador una persona deprimida o no, porque da tanta información y información tan detallada respecto de la forma, digamos, de que se ve la depresión por dentro y de las cosas que hay que hacer para superarla, o sea, de las terapias, de los medicamentos y todo, que es un conocimiento que requiere evidentemente que el narrador haya tenido mucha cercanía con el tema como para poder manejarlo. Y además la forma en que se narra, como te digo, de esa forma tan fría, tan desapasionada, en el fondo tan insensible, da a entender que la persona que está narrándolo también, digamos, es una persona deprimida. Y en eso quería acotar algo. Cuando digo que daba un monólogo es porque precisamente eso es lo que hicieron en Argentina, se creó una obra de teatro con la persona deprimida, que ha tenido bastante éxito, dirigida por Daniel Veronese, y que de hecho está ahora en Teatro Amil, en Santiago, traído pero ahí, bueno, ¿Viste? al nivel chileno no es, con Ya. la calidad de los actores No, hombre, chilenos. hombre, está bien. Pero, ya. Y Oye, el montaje trata de una persona que es alguien que está hablando de la persona deprimida, pero obviamente al final no se da cuenta que en el fondo esa misma persona también tiene depresión. Eso yo creo que lo que a mí me enganchó más con este libro, más que porque yo no estaba deprimido, por lo menos no que yo me acuerde, que yo sepa o que tenga conciencia de ello, es la forma de que es como que te vas metiendo en una arena movediza. Y digamos el narrador te sabe llevar, digamos, a su hacia su hacia su hacia su hacia su
digamos, el centro de de este torbellino. Y lo interesante, y por último con esto termino, es que precisamente esta oleada, digamos, va desgastando la empatía que uno siente por la persona deprimida. Porque obviamente estamos hablando de que cuando dice, bueno, estaba hablando, el que escribió esto era una persona deprimida, la persona deprimida patógenamente, patogénicamente, pero se va desgastando la empatía precisamente porque te ves arrastrado al torbellino de esta persona deprimida y tú quieres salir, tú no quieres ser una de las amigas a las cuales, o las amigas a las cuales ella llama a esas horas de la madrugada, tú empatizas con esas personas que tienen una vida que digamos que no, que no está exenta de dificultades, pero que no tiene que no se la hace cargar a otras personas. Y en el fondo es como un agujero negro esta persona deprimida, una que te quita una energía, debe quitarle una energía extraordinaria, digamos, a sus personas cercanas. Y yo creo que esa quitada, esa extracción de energía al final afecta a su propia psicóloga. Yo creo que es Que se importante empezar a suicida. calcular eso y a la amiga que es la más cercana y que se enferma gravemente de cáncer, tal vez por eso, tal vez porque era empático con ella. Como un agujero Ya, negro ahí que absorbe todo. está interesante esa teoría, pero primero Sí. ya, No, no, escucho, yo estoy de disculpa. acuerdo con Sí, no. lo que dice No, Juan. no, pero espera un poquito, Cuto. Que yo lo que quería acotar ahí, por lo que Que decía Joel del estilo, es que Foster Wallace va evolucionando de su estilo, ¿ya? Entonces, quizá el primer Foster Wallace, el de, ¿cuánto se llama? El de la escoba del sistema, es un Foster Wallace más juguetón, así como más lúdico, y está más influido por Pynchon. Entonces, esa novela es como, tiene como otros brillos que después desaparecen. Y después tenemos este Foster Wallace posmoderno, intenso, así, de la broma infinita, de los cuentos. Y después hay un último Foster Wallace, que es el Foster Wallace de Ray Palio. Y en Ray Palio vuelve como este narrador de la persona deprimida, y hay un momento en que se interrumpe, que hay como una especie como de que se rompe la cuarta pared. Entonces está narrando así como perfectamente se podría narrar este cuento, y de repente ya hay un punto aparte, hay un espacio, unas rayitas, y dice aquí el autor, en mayúscula. Y ese aquí el autor. Él empieza a decir, bueno, yo ahora ya no quiero seguir narrando, quiero decirle que yo soy el autor, yo soy la persona que en este momento está escribiendo este libro, y que en el fondo no, el dolor del que yo estoy hablando no es un dolor abstracto, o sea, yo estoy tratando de transmitir mi propio dolor, como que se permite esa licencia. Entonces en El Rey Pálido, que es una novela fallida e inconclusa, él repetía veces así, hay 10 capítulos y hay 10 secciones de aquí el autor. ¿Y cuánto se llama? Y él completa ese movimiento que hasta que en el caso de este cuento, nosotros nos mantenemos como en la incertidumbre, en la duda. ¿Está hablando de él o no está hablando de él? No podemos saberlo y tampoco no podemos atribuirlo directamente, porque estaríamos, ¿cuánto se llama?, adivinando. Pero después él quiere, ¿cuánto se llama?, en un esfuerzo quizás por de todo ese juego de la cercanía. Él sí quiere aclararlo. Y ya, ¿cuánto se llama? Y lo explicita. Ya. Ahora sí, dale gusto. sí, no, yo pienso que el cuento, sí mismo la persona deprimida, él está hablando de una persona deprimida, en este caso, es importante saber lo que él quiere decir, persona deprimida, y él está escribiendo a la persona deprimida. No importa que en este caso sea una mujer, él está escribiendo una psiquis deprimida, un estado psicológico deprimido, una persona Sí. deprimida, Sí. más allá del sexo. Sí, quería apuntar ahí, Entonces, efectivamente la elección de la palabra persona no es indiferente. claro. Él no, digamos, se quiere sustraer, digamos, del tema del género acá, efectivamente. Para efecto Para que estético, sí. para efecto de desarrollo de historia, él te dice que es una mujer, pero en el fondo todo lo que él te está escribiendo todo el rato interno es la mente de una persona, de una persona que está en un estado de depresión endógeno, que puede ser él, puede ser cualquiera, y él, efectivamente cuando tú lo estás viendo, lo estás leyendo, es verdad, él está escribiendo todos los aspectos, inclusive los tratamientos de moda para tratar a las personas de. Y voy a decir de moda porque las escuelas psicológicas tienen la mala costumbre, buena costumbre quizás porque van en constante crecimiento, que puede ser más optimista, de cambiar los tratamientos, las terapias muchas veces o experimentar en un mismo tiempo. Hay muchas escuelas y corrientes distintas de psicología que tratan, bueno, él está hablando quizás de una específica, no sé cuál será, porque sea psicoanalítico, cognitivo-conductual, no sé cuál de las dos era.
Pero está hablando del tratamiento de esta persona y efectivamente es súper técnico porque el software seguramente, por alguna razón, o esa persona o conoce, el narrador conoce los tratamientos por personas que lo han tenido por sus propios conocimientos o porque lo vivió, da lo mismo al final. Pero lo más importante de todo eso, aparte de la parte técnica, el contexto, lo que rodea a la persona por fuera, es cómo se siente. Y cuando tú estás leyendo la parte interna, así efectivamente, si tú hablas con una persona deprimida, te va a decir más o menos muchas cosas similares. ¿Cachai? Te va a decir que en el fondo están atrapados en sí mismos, que el sufrimiento no es transmisible y es desesperante. ¿Cachai? Y es horrible. Y esa cuestión va cada vez más bajando más, ¿no? O sea, tú puedes salir de una, pero tú sabes que la próxima que llegue, el abismo es más profundo. Y en cierto punto, la persona deprimida se da cuenta que ese abismo no tiene fin, ese sufrimiento no tiene fin. No sé si llega ahí en este caso, ¿eh? Pero lo que les quiero contar es eso. O sea, en el fondo, una persona deprimida en algún momento, si no tiene un buen tratamiento o no hace un buen tratamiento, se da cuenta que ese abismo de sufrimiento donde tú puedes llegar no tiene fin. Entonces, a la próxima salida a flote, cuando ya después vuelven a empezar a bajar de nuevo y saben para dónde va la cuestión y que va a llegar peor que lo que llegó antes, ahí las personas por lo general toman la decisión de suicidarse. ¿Cachai? Que es porque no quieren volver a estar en ese estado, ¿no? Cuando les queda un poco de voluntad, porque ahí los estados depresivos son tan profundos que no les queda ni voluntad para nada. Son como, insisto, se escinden y se ven como desde afuera, porque se bloquean el dolor. Entonces, y saben que son como un estropajo ahí botado sin ninguna especie de voluntad ni volición. Entonces, en los últimos reductos, así como les queda un poquito menos de voluntad, por lo general ahí toman la decisión de suicidarse. Bueno, efectivamente, lo que dice el juez, estoy de acuerdo. Al principio tú vas y sí, la niña es así, cuenta su historia, su drama, su tratamiento por fuera, pero realmente te das cuenta que puta, se le mató la psicóloga, que más allá de que fuera uno culpable, ella del suicidio de la psiquiatra. Lo que nos llama la atención, por lo que menos me llama la atención, es la absoluta, casi como que lo tira a la pasada nomás, que no importa, ¿no? Si se mató nomás, pero lo que importa soy yo. Ahí te dicen, ¿qué onda? ¿Cachai? Lo que importa soy yo. Yo tengo que seguir yo porque esta me dejó abandonada, todos me han dejado abandonado, entonces tengo que seguir yo. Y después, como que te remata cuando está hablando con la amiga y su única amiga y le da con la amiga y de repente el narrador te dice, y su amiga que estaba vomitando, tú decís, ¿por qué estaba vomitando esta? ¿Por qué estás vomitando a esta mina? Porque no quiere escucharla, por el asco que se. No, y la mujer está sufriendo de un cáncer terminal y con un tratamiento de la que la escucha, la amiga, está con un tratamiento de cáncer, de quimioterapia, con cáncer terminal, y mientras la escucha, está vomitando de dolor y de por el sufrimiento que ella tiene, pero igual la escucha. Entonces, sí, oh, ¿qué onda? Y ahí te da la vuelta completa, tú decís, ya no tengo ni una simpatía por esta clase de personas, pero en el fondo. Pero en el fondo, lo que él te trata de mostrar es que, y si tú te das cuenta, no tiene escapatoria porque esa persona deprimida va cayendo en ese abismo que su propio dolor no la deja ver el dolor de los otros. Entonces, eso se suma a que, por lo menos dentro de la cuenta, yo no veo que ella tenga ninguna relación real con otra persona. O tiene una relación a distancia por un teléfono, o tiene una relación contractual, porque está pagándole a alguien. Entonces no hay una, hay, siempre son relaciones fallidas, incompletas. ¿Cachai? Y por una de dos razones, porque no hizo una buena terapia o incapaz de hacerlo, no sabemos bien. Yo voy a pensar que en el contexto del cuento es incapaz de hacerlo, incapaz de tener una relación real. O sea, se ciega y se niega a eso. Por cualquiera sean las razones, porque sus papás la trataron mal, porque la molestaron en el colegio, por la cuestión que sea. Sí, la habían molestado en el ¿Cachai? colegio. No, Sí, pero pues sí, la a molestaron en mí el colegio. me gustó esa metáfora como cósmica del agujero negro. Así, Ah, sí, sí, pues. porque se entiende súper bien, porque en el fondo ya un agujero negro, nada escapa de ahí, no sale ni la luz en teoría. Entonces, es como esa figura, así como algo que te absorbe. Y yo me acuerdo, en Antofagasta había un tipo que sufría de depresión, pero él era funcional. Entonces, una vez nos invitó a su depa, así como una reunión de sábado por la noche, y yo salí agotado de ahí, pero extenuado, así, porque, y como que él te robaba la energía, como que, y como que él decía, no, juntémonos todos los sábados,
No, como nunca más volví. Pero pasa eso, Hay uno lo gente siente, que de digamos. verdad te chupa la energía. Y entonces, y este tipo era súper buena onda, era súper tela, súper simpático. Y él estaba con tratamiento, con antidepresión, pero no era alguien como que, o sea, alguien normal así, juntémonos siempre. Sí, maravilloso, juntémonos. Pero no, yo no quise volver por el agotamiento, así como acuerdo ser el sábado. Y después todo el domingo estuve acostado, no podía ni moverme. Y era por la cercanía que me produjo esa velada, que fue bastante agradable. Saludos a Ramón, ahora que me acuerdo. Pero no. Pero de lo que se habla, ese tema de las energías que parece tan esotérico ahí, tan New Age, es verdad. O sea, hay gente que uno dice como la vibra, ¿sí, no? La vibra que tiene ahí, como Lo que pasa la es que presencia. no es algo ni hecho, es una cuestión simple, somos humanos y somos empáticos. O sea, bueno, si tú eres relativamente normal, estoy hablando normal en el sentido de que estáis más o menos con tu bioquímicamente más o menos balanceado. Eso para mí como lo más cercano que podríamos decir, no te ves para ningún lado, sino que tenés igual que todo el mundo un par de... No, 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 pero lo que quiero decir es que Tú eres empático. la enfermedad mental parece que es contagiosa. Un poco como Es si yo contagiosa, estoy es contagiosa. resfriado y tú te juntas conmigo, te puedes resfriar, pues, así como yo Es tos y te contagiosa. contagié. Y la enfermedad mental también es contagiosa. Es contagiosa, pues sí, es Pero contagiosa, es una es algo enfermedad. que no está como en lo estipulado, así como en el sentido común, no algo que uno pensaría ahí, que pasa cada rato. ¿Sí? Pero Y yo por no lo. eso la psicóloga hablaba de que ella no quería hacer transferencia, o la transferencia, la iberestado es eso, pues la transferencia es la posibilidad que está estudiada de que ciertas enfermedades mentales se puedan transmitir. De hecho, el tratante, el psicólogo, tiene que tener mucho cuidado. Con no contagiarse, digamos, con algún tipo de algunas depresiones, obviamente algunas enfermedades, no todas, incluso se pueden transmitir, digamos, por lo menos Freud lo decía, yo sé que ahora Freud pájaro el Blume es un escritor, no más, un autor de ficción, pero hay algunas cosas que tenía razón, digamos, que uno se puede transmitir, digamos, algunos tipos de enfermedades mentales y que de hecho la lógica de usar diván para Freud era precisamente romper la conexión visual con el paciente a fin de que no haya de esa transferencia Que no hubiera y tú empatía puedas tanta. y tú no puedas y tú puedas mantener el diálogo con alguien sin estar sin tener o sea controlando la empatía para que Eso, no te controlándola, dañe, ¿sí? claro. Para que no te dañe, o sea, tratar, y esa es la distancia profesional que se requiere, digamos, entre psicólogo y paciente. Pero por eso mismo se requiere una distancia emocional, porque te puedes enfermar, efectivamente, ¿no? Y eso es lo que, y por eso yo tiré la idea que aquí está, digamos, que yo creo que uno podría pensarlo, porque me parece que toda la gente que está cerca de ella termina mal, que la depresión, digamos, puede ser tan poderosa, tan fuerte, que puede mandar, digamos, a una profesional como ella, de la El tratante, estoy suicidio. hablando, al suicidio y a la amiga. No sabemos en qué circunstancias se enfermó, pero Una especie está como enferma. de suicidio involuntario el de la doctora, como que había mezclado unos remedios que no tenía que mezclar, así como que, como Sí, sin querer queriendo. pero algo que no se le podía pasar por alto a alguien que sabía, digamos, del medicamento. A una doctora, claro. Sí, Ya, entonces por y ese lado lo casamos de que se había efectivamente suicidado. sí. Ya. Oye, y hablemos un poquito de la broma infinita, porque yo lo que quería remarcar, que el gran tema de la broma infinita, y siempre lo repito, disculpen si ya lo he dicho, pero es como que la exigencia de la vida moderna es tal que la enfermedad mental es una consecuencia inevitable. Así Sí, bueno, yo te voy a decir eso que cuánto porque se llama. quizás... O sea, pues entonces el tema, no tan quizás no solo de la depresión, sino como alguna clase de enfermedad mental, tiene que llegar producto de la exigencia, de la sobreexigencia que, o sea, el sistema capitalismo o capitalista o la modernidad nos impone nuestras vidas, ¿ya? Entonces puede ser un poco el narcisismo, la falta de empatía, la psicopatía. Dicen que el 20% de los CEO son psicópatas, que normalmente el 1% de la población tiene características psicopáticas. Pero a nivel de los CEOs, de los gerentes, de los grandes liderazgos, llega a 20%. Entonces, Es muy probable, ahí sí que no tienen, sí. el que no son psicópatas son narcisos, así que da lo mismo. Sí, Gracias. sociópatas de todas maneras, igual. Lo que yo quería también apuntar es que efectivamente aquí uno puede detectar una crítica a la sociedad norteamericana, en que las relaciones están todas dolarizadas. O sea, aquí no hay ninguna relación funcional alrededor de ella.
gente que la conoció en la época de formación, o sea, del colegio, de los internados. Se nota obviamente que es una persona de muchos recursos económicos, la mandaron a muchos internados, practicaba La mandan polo, a equitación, equitación, sí. entonces estamos hablando, ya uno se da a entender, digamos, qué nivel económico tenía, pagaba además $1.000 mensuales por su psicóloga, porque también lo que nos da a entender, digamos, que disponía de esos dineros. Sí. Y sus padres también, digamos, lo tenían para pagarle el tratamiento, sin perjuicio de lo cual, digamos, las relaciones todas están especificadas. Y uno de los motivos también por los cuales ella se deprime es que el hecho de que la única persona que ella ha sentido como una amiga, que es la psicóloga, no deje de cobrarle los $90 por sesión que le está cobrando. Sí, acá leí, yo subrayé un párrafo ahí en la lectura, dice: lo angustiosamente escasas que eran y lo alejadas que se encontraban las personas con las que se podía tener alguna esperanza de comunicarse realmente, y a quienes podía explicar las cosas y con quienes podía forjar relaciones saludables, abiertas, llenas de confianza y mutuamente arropadoras en las que apoyarse. O sea, esto siempre se desea y nunca se logra, nunca se encuentra. Nunca hay la idea de relación sana, que algo que uno puede pensar, que puede lucubrar, jamás se verifica en la realidad. ¿Está ahí? Porque dice, ya, ¿cómo salgo yo de impresión? Bueno, si tuviera amigos, si tuviera gente que me quisiera, gente que realmente se preocupara por mí, a lo mejor saldría adelante. Y empieza a buscar a esas personas y no las encuentra en ningún lado. O sea, Claro. simplemente hay padres fríos y distantes, especialistas y conocidos. Yo ni siquiera llegaría a decir que son Bueno, amigos. Pero claro. leamos un poco de Broma Infinita, pues Cutuay, ya que no. De la parte de la persona deprimida también, pero la de Kate Gomper. Esta es la parte de la novela, de la. De la novela, de Broma Infinita. ¿Cómo se llama la protagonista, la mujer? La Kate Gomper. A veces la menciona en uno de estos. Kate Gomper. A ver, déjame Eso. ver, en uno de estos. Ahí dice Kate Gomper. Ahí está. Pero Ya. este es el último, ¿no? Ahí está. Léete el primero. Ya. Dice, es curioso que las artes de este Estados Unidos milenario traten la anhedonia y el vacío interior como algo que está de moda. ¿Acaso se trate de vestigios de la glorificación romántica de la Weltschmerz, que Watchmen. significa Weltschmerz, eso, que Watchmen. significa, perdón, tú pronúncialo tú que me lo que soy alguien más, Watchmen. el Weltschmerz, Watchmen. que significa cansancio del mundo o hastío contemporáneo. Tal vez esto se deba al hecho de que aquí las artes son producidas por gente mayor cansada del mundo y refinada, y consumidas por gente más joven que no solo las consume, sino que las estudia a la búsqueda de claves para ir con los tiempos, lo cual implica ser aceptado, admirado o incluido y por ende no estar solo. Sí. Es bonita esta parte porque en el fondo ya como que se dice que la cultura es como un manto que no está tratando como de proteger, así como de la Sí, pero que es de los. interesante esa cuestión para mí de que por ejemplo, te dice, está hablando de la glorificación de la glorificación del cansancio del mundo del hastío contemporáneo, o sea, y la glorificación de la anhedonia y el vacío interior es como puta, soy vacío, soy anhedónico, no me importa el mundo, una mierda, saco pecho, ¿cachai? ¿No? Es un fenómeno que él te está escribiendo que está pasando ahí en la 80 y sabía para dónde iba la cosa, o sea, quizás 80-90. Pero es que lo que pasa es que en Estados Unidos hay algo que igual uno percibe, que es como una frialdad, así como una frialdad en el aire, en las personas, en el trato. Entonces eso uno al principio ya se lo toma con Andina, pero después empiezan a pasar los días y como que esa frialdad no se acaba. Te sentís como que la gente puede estar toda la vida habitándose ese espacio de nunca Pero ¿qué haya pasa con cuando dicen, por calor, con ejemplo, espontaneidad. que son como tan polite, como tan polite, ¿cómo sería? Como muy educadas las personas, como que te Sí. saludan, eso, pero igual no se nota más allá que eso. O sea, son todos buena No, onda pues nomás, hacen lo pero justo no nomás, hacen lo justo. manual de cortapalo. Así, Ya. pero no hay un compromiso con el otro. O sea, ese problema que tiene la persona deprimida del cuento. Lo tendría para cualquier enfermedad, así como alguien que empiece a buscar, así, porque ¿cuánto se llama? Ese Matadero 5 de Vonnegut, salía eso, igual salía que Kurt Vonnegut en la noche empieza a llamar por teléfono a antiguo amigo. Él dice no, y yo, bueno, me tomo mi botella, me siento en la mesa de la cocina y empiezo a llamar. O sea, no es tan raro lo que hace la persona deprimida, ¿está ahí? Porque es una forma así.
¿cómo te comunicáis? ¿Con quién te comunicáis? ¿Sí? Yo pienso un poco en el bacho, que yo a veces hablaba harto cuando él estaba en Estados Unidos, y de repente, claro, tenía que hablar conmigo, que yo estaba al otro lado del mundo, no tenía con quién hablar allá. ¿Sí? Entonces, no, sí, es complicado. Estados Unidos tiene como que ver con eso igual, así como ese trato americano, esa forma de percibir el mundo tan mecánica, así, tan organizada, y ¿cuánto se llama? Que los deja un poco a la deriva a las personas. A ver cuál más tengo. Ya, mira, el este está un poco larga, pero es que a mí me gustan todas estas. Ya. Olvidémonos de la llamada presión de los pares. Es más como hambre de pares. Ah, ¿o no? Entramos en una pubertad espiritual en la que descubrimos el hecho de que el gran horror trascendental es la soledad. Mira, el enjaulamiento en el propio ser. Una vez que alcanzamos esa edad, damos o recibimos lo que sea y usamos cualquier máscara para encajar, para no estar solo, nosotros, los jóvenes. Las artes norteamericanas son nuestra guía a la inclusión. Una guía práctica. Nos enseñan a fabricarnos una máscara de hastío e ironía cansada a una edad en que el rostro es lo bastante dúctil como para asumir la forma de lo que lleva puesto. Y luego allí se queda ese cinismo fatigado que nos salva del sentimentalismo empalagoso y de la candidez no refinada. Mira, esta cuestión para mí es interesante porque yo estaba pensando eso. O sea, David Foster Wallace era demasiado inteligente, demasiado depresivo, pero a la vez demasiado empático para poder vivir. Eran demasiadas contradicciones en sí mismo. La inteligencia con la empatía son buenas combinaciones, la inteligencia con la depresión quizás también, pero las tres cosas juntas llegaron a una explosión, uno se da cuenta de todo. ¿Cachai? Entonces, y lo sabía ver, y sabía ver su sufrimiento, y sabía el sufrimiento de una sociedad entera. Increíble esa cuestión, ¿no? Pero sí. ¿Cuánto se Bueno. llama? Yo me acuerdo en ese documental de Herzog, que me parece que van a la Antártica, exploradores del fin del mundo, creo. Salen unos gringos y salen en la Antártica. Entonces como que empiezan como a contar cada uno su historia, y lo que el componente común es que eran personas muy inteligentes y muy sensibles. En Sí, cuanto se llama, increíble, esos rasgos igual, y lo que increíble. necesitaban todas esas personas en algún momento era salir de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces unos se van iban directo a la Antártica, otros habían ido a Centroamérica, habían estado viajando por otras partes, pero es una especie como de diáspora. Hay un momento así en que tu propia sensibilidad se puesta a prueba en Estados Unidos. Porque es un sistema tan frío, tan organizado, tan mecánico, que tú decís, ya, o esto destruye mi alma, o hago otra cosa. Que es lo mismo que dice Coetzee cuando está en Londres, cuando en juventud. En juventud, Coetzee dice: encuentra un trabajo en la IBM, le empieza a ir bien, gana plata suficiente como para pagar el arriendo y para algunos gustos. Y dice: podría hacer esto toda mi vida, pero ¿qué le va a pasar a mi alma si hago esto toda mi vida? Y ahí se pone a sacar el magíster para ser profesor, y después, bueno, él se va a Estados Unidos. Pero hay un momento que es como ya pasada la primera juventud, cuando ya están empezando a trabajar, en que se enfrentan a esta ¿cuánto se llama? A este orden, a esta puesta a punto. ¿Ya? Entonces dicen, nos enseñan a fabricarnos una máscara de hastío, ironía cansada, a una edad en la que o sea, todavía podríamos expresar emociones. Y quieren como salir del sentimentalismo empalagoso, esa cuestión como tan Prefieren latina. el cinismo fatigado al sentimentalismo empalagoso. ¿Cachai? Y él dice, él te está diciendo claramente cinismo fatigado. No, la respuesta es preferible quizás ser sentimental. Claro, ¿Cachai? no, nosotros así como latinos así lo entendemos, es normal eso. Así cuando están curados y yo te quiero, tú sois mi amigo, mi hermano, y es jugo, pero al mismo tiempo es un cariño gratuito que estés recibiendo. Claro, ¿Sabes? sí. Así como la fiesta de carnaval, que está. Allá no, allá nunca es carnaval. ¿Sabes? Siempre es la seriedad, ¿cachai? Es la Pero, separación y es la competencia también. ojo que está hablando de las artes norteamericanas acá, no está hablando de la depresión. Está hablando de que las artes norteamericanas, que están hechas por gente vieja y cansada, agotada de la vida, y son copiadas por los jóvenes precisamente porque quieren adquirir ese aparente refinamiento. Digo aparente refinamiento porque así lo dice Foster Wallace, son gente aparentemente refinada, pero que en realidad son gente agotada. Son gente no sofisticada. O sea, no, digamos que no están refinados, pero sí, digamos, están agotados porque disponen de los medios económicos, pero no pueden crear gran arte.
No, porque no tienen la sensibilidad. Entonces lo que hacen es simplemente fingir. El arte norteamericano, que es la raíz del arte contemporáneo, es un fingimiento, es una sobreintelectualización. Es la incapacidad técnica de hacer buen arte, pero sí la capacidad de armar un discurso y armar, digamos, un discurso con el mismo. Y eso, digamos, a eso se le da el nombre de refinamiento o sofisticación, digamos, en el arte contemporáneo, pero no lo es. Es No, no, un ciertamente, pero yo pienso que está claro, más allá de eso, es verdad que está hablando sobre que la arte, para una clase, la clase, digamos, de Foster Wallace, que es la clase intelectual, está diciendo, claro, nuestra guía de la inclusión, nuestra guía de entrar al mundo desde jovencito es el arte, ¿cierto? Y no solamente el arte, sino lo que dicen las generaciones anteriores sobre cómo tiene que vivirse el arte. Y le enseñan y ellos. No es que le enseñen, sino que ellos replican o toman, sin necesidad de que se lo enseñen, unas máscaras, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando. Y se comportan de acuerdo a un patrón o a un molde que ya les viene entregado y que lo aceptan casi a ciega, que es Ajá. esa suerte de cinismo. Claro, Pero y eso es lo que está de tú tenés moda. que entender que las artes influyen en la gente. Porque tú lo que tú veías en el cine es arte, lo que tú veías en la música es arte, tú lo que estás viendo en un cine, en un museo es arte, lo que estás leyendo como novelas es arte, y todo eso está influido, está escrito por estas personas que tienen estas máscaras. Eso está todo grabado, está grabada la música, grabada el cine por esas personas que llevan esas máscaras. Entonces es interesante ver Y que cómo no, él, yo creo que él está. que ahí cuando se llama lo que dice Joel es cierto. O sea, el Sí, pecado de los es americanos cuático. es la sobreintelectualización. Yo hace poco fui a ver una película No se que cuestiona ahí en Nueva York, ¿no? El Menú, creo que se llama, con Ralph Fiennes, no sé si lo ubican. Entonces es como un restaurante así de ultralujo que está en una isla. Y Ah, como que no. el plato por noche, la cena sale como $1.500 y te lo llevan en un yate y ahí lo vas sirviendo en un restaurante como para 20 personas, súper exclusivo. Entonces empiezan a ocurrir como cosas raras durante la velada. Y en A un ver, momento, y hay un par de críticos, un crítico así como del New York, que era así. Entonces de repente como que alguien le pega una bofetada. Ah, bueno, pero bueno, tú sabes que estos son modismos que vienen del teatro. El teatro de Brecht, que se están aplicando, y no, hay alguien que le están pegando en realidad. Y después hay alguien que ya llega y se pega un tiro. Ah, bueno, esto debe venir del teatro Kabuki, así, cuánto se llama, claro. estas expresiones desatadas. Entonces, están los críticos ahí mismo frente a la realidad cruda, y todos se están dando cuenta de que hay gente golpeándose, hay gente muriendo, y los críticos siguen analizando. Son terribles. Y el otro, sí, no, esto sucede, y esto sucede. Y cuánto se llama, y al final ya hay un punto en que están todos en pánico, y los críticos todavía dudan. Sentar en pánico o seguir analizando. Creo que ¿Cachai? igual Y me hace acordar del Titanic nomás, pues siempre como los aristócratas que se mueren tomando, pues, bueno, mientras se está cayendo, hundiendo el barco, bueno, anda lo mismo, si tomemos nomás hacemos, muramos como lo que somos, que ahí como tenía caballero. No, pero como caballero. esa es como otra jugada, que es como, Sí, ¿cuánto se llama? El seguir correcto. los principios. Claro. Pero no, 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 Ya, pero es que la ante los sobre. críticos es como hay una ceguera nomás, hay una ceguera Es ahí. una sobreintelectualización, por lo que dice Joel. ¿Y cuánto se llama? Y hay un punto en que, porque los gringos, claro, dicen, las mejores novelas son norteamericanas. Y en un momento decimos, ya necesitamos la gran novela americana. Entonces, ¿dónde está? Y como que la empezaron a buscar y no llegaba, porque decía, ya somos tan, como que nos faltaba el Messi. ¿Está ahí? ¿Dónde está el Maradona? ¿Dónde está el Messi? ¿Dónde está el Pelé? Porque había montones de buenos escritores. Pero, por ejemplo, el Pincha no había sacado La broma infinita, o sea, perdón, el arcoíris de gravedad, que tenía unas partes sumamente vulgares. O sea, ya, eso no podía ser la gran novela americana. Después, el John Barr había sacado otra que era como casi legible, que era como El plantador de tabaco. Entonces, como que todos los aspirantes a gran novela nunca lo lograban. Y quizás que estuvo más cerca como de Lillo, que es la que hace la novela sobre el béisbol, el submundo. Pero al mismo tiempo Ándale. la novela es como un poco, es tan farragosa que no logró cautivar al público. Entonces, y quizás Jonathan Frentzen, con las correcciones, fue el que estuvo más cerca de la gran novela americana, porque las de Philip Roth eran novelas demasiado judías, demasiado étnicas. Entonces, pero yo creo que ese es el punto, de que esa sobreintelectualización no les permite llegar al gran arte. ¿Cachai? El gran arte no logra así como
un poco como lo que vimos con Borges. O sea, Borges escribe el Aleph y ya listo, ya plantó ahí la semilla, ya les ganó todo. Está la Aleph, está ficción, está otras inquisiciones, y después de lejos vienen todos los demás. ¿Sí? Ahí metió los 3 goles. Entonces, y eso no, nadie te lo puede discutir. ¿Sí? O sea, el peso que tiene Borges es un peso ahí totalmente reconocible. Entonces, en Estados Unidos no lograban hacer eso, así como que, ¿cuál es el más talentoso entre nosotros? No, porque eran todos intelectuales, estaban todos calculando. Y de hecho, Broma Infinita, que también a lo mejor es la gran novela americana, no la logran entender, porque se pasa de juegos intelectuales, se pasa como Pero de... quizás este loco hace la misma, o sea, David Foster Wallace no, como que se siente parte, me acordé también de Philip K. Dick, también te acordé que habla cosas similares respecto a la sobreintelectualización que está hablando el cual, que crecen en un ambiente académico, bueno, excesivamente, y él trata de salir de esta cuestión todo el rato, o sea, por eso él se aparte y todo, trata de ser. Él es hijo de este sistema, de sistema intelectual, quizás, no sé de dónde era, no sé si es de Nueva York o no, él. O de para el otro lado, ¿Foster California. Wallace? ¿Eh? No, él es del medio oeste americano. Ya, medio oeste, Sí, pero siempre vivió claro. ahí. Ya. O sea, sí, Bueno. de hecho, nació en Ithaca, dice, pero él Mira, ahí está acá. no le No, está en gustó, Nueva York, eso. nunca le gustó vivir en Nueva York, ¿sí? Porque hablaba como que los distintos egos en estado de inflación o deflación, así como que no. Era como un montón de globos, ¿sabes? Y en el fondo, a mí de repente me pasa un poco ahora cuando escucho intelectuales, siento que están todo el rato ese fingimiento que sale ahí, como que están todo el rato pretendiendo ser intelectuales, pero no quieren realmente pensar las cosas, afrontar los problemas, ¿sí? Entonces se llama, está, Sentir, simplemente no tiene adopta, sentir. no están tan en pose, están en la pose, ¿no? Ya. Porque, por ejemplo, yo sigo haciendo el paralelo entre mi compadre Bollman y Foster Wallace, que los dos son grandes escritores, pero se salen de todos los grupos. O sea, Foster Wallace se sale él solo, se elimina del mundo para poder salirse del grupo, que lo había elegido como el Mesías norteamericano de la novela, seguramente, y parece que él no está dispuesto a asumir ese rol bajo Es ningún que concepto. lo que pasó con Foster Wallace es justamente lo que digo de los tipos que salen en el documental de Herzog, que no se fue a Estados Unidos. O sea, él tenía como que salir de, volver al primitivismo, ¿sí? Reencontrar las propias raíces humanas que están tan perdidas. Mira, léete este otro, porque esta es como la última parte de hacia la cultura que tiene este texto. Un mito a saber, ese mito norteamericano extrañamente persistente que afirma que el cinismo y la candidez son mutuamente excluyentes. Hal, que puede estar vacío, pero que no es ningún tonto, teoriza en privado que lo que pasa por trascendencia contemporánea y cínica del sentimiento es en realidad una especie de miedo a ser verdaderamente humano, ya que ser verdaderamente humano Ay, quedó cortado, pero ya. No, pero es verdad, antemano. cuesta. A ver, Vamos a deja. poner ahí. A ver, Voy a poner, deja ya que ser buscarla. verdaderamente humano cuesta. A ver, déjame buscarla. A ver. Pucha, me voy a quedar con la Ser duda que verdaderamente ser humano dice, ya que ser duele. verdaderamente humana es probablemente Duele. ser inescapablemente sentimental, cándido y propenso a la sensiblería y por lo general patético. De ser infantil en algún trasfondo básico para siempre, ¿Viste? algún tipo de niño no muy agraciado que se arrastra analíticamente por el mapa con grandes ojos húmedos y piel suave de sapo, inmensa cabeza y baba empalagosa. Ya, hoy faltó harto, pero Sí, bueno. pero mira, ya, a lo que voy yo es, o sea, el David Bollman, Foster William Bollman, Wallace. perdón, Foster ¿sí? Wallace, Y William David Bolton. Foster, no, William Bollman se sale de ese mundo porque él viaja a través del mundo, ¿cachai? Él dice, yo quiero También, pues, seguir, ¿viste? no quiero perder mi humanidad, yo quiero ganar mi humanidad, yo soy un monstruo loco así, ya me sé escribir, escribo harto, me gusta escribir, listo. Pinchon se va a California, donde son todos hippies, más relajados, Claro. pero esa frialdad de las 13 colonias es lo que te Claro, contrae, entonces, pero ¿sí? parece que Foster Wallace en ningún caso se pudo ir porque no podía salir de la casa, ¿sí? Entonces igual es complicado, yo creo que, porque como insisto, Bollman viaja por todo el mundo, expone su vida y toda la cuestión. Dame un segundo, voy a volver, Bulma. voy a, vaya, no me juegan. ¿Quién se va?
Será Cutú un momento el Será verdadero. Cutu el momento Llega el falso. verdadero. Sí, Lo llaman los. será reemplazado por un cuturrufo falso, pero que es tan parecido al verdadero que no notaremos la diferencia. A ver qué más. Oye, yo ¿A no qué sé puede? si, yo no Sí. sé si el carácter de Foster Wallace era como para eso. Sí. A ver, no sé si tú tienes, no sé si, yo no conozco tanto la obra de Foster Wallace como para saber si tiene alguna crónica de viaje más allá de los seguimientos a la campaña de este senador que hizo en, hablemos de Langosta. ¿Cómo se llama ese senador? El que estuvo en Vietnam. Sí, y El John también McCain. John McCain. sí, el senador McCain, la campaña del senador McCain, ni tampoco viajaba tanto, me parece, porque yo que me acuerde, O sea, no le gustaba, por lo menos no le gustaban los cruceros. Eso esto fue me un queda súper claro. crucero y se devolvió. Una vez lo invitaron a Italia, a una reunión de escritores, igual estuvo en Italia. Pero no, son hombres eminentemente americanos, un poco como Philip Pero Roth también, no o estoy como diciendo DeLillo. que el viaje en sí mismo sea la respuesta. Por ejemplo, tú me dijiste, Pincho, no, se va a un lugar en el que no está tan fuerte la cultura racionalista, excesivamente racionalista, ¿cachai? Intelectual de la que podría él. Calvinista. Claro. Entonces, Entonces. quizá irse un rato al campo nomás, cosa que quizás no quiso hacer mi compadre. No sé. Sí, pues hay como a lo mejor esa inmovilidad, ese peso del que ya no te puedes sacar. Tal vez Ahora, yo no ahí. creo que ese sea el único factor. O sea, Foster Wallace sufrió una depresión, o sea, no tenía una enfermedad, entonces no. Ya, mira, acá ya llegamos a la depresión. Entonces, como acá en este juego no le dice la depresión, le dice ello. Así Ello, ah, como, ya. mira, ello, dice, él es. Ello es un grado de dolor psíquico totalmente incompatible con la vida humana tal como la conocemos. Tiene que ser verdad, ¿viste? Ello es una sensación de mal radical y consumado, no solo como una característica más, sino como la esencia misma de la existencia consciente. Ello es una sensación de envenenamiento que invade el ser en sus niveles más elementales. Ello es una náusea de las células y del espíritu. Ello es la preclara intuición de que el mundo es totalmente rico y animado y unitario y asimismo totalmente doloroso y maligno y contrario al ser. O sea, se le hizo corta, es una de las mejores descripciones que podéis tener del caos fundamental del universo que sienten algunas personas a las que les faltan ciertos componentes químicos en el cerebro. Sí, pero le dice ello, ni siquiera lo quiere mencionar, es como Sí, Voldemort en Harry porque no debe Potter, ser pronunciado. el Es nombrar. horror, porque es que no tiene nombre, pues, es horror innombrable. Lo que está diciéndote ahí es el horror. Todo lo que te está hablando ahí, eso es puro horror. Es horror, no es imaginable, es algo que tú no te imaginas es horror, no tiene descripción, es indescriptible. Ahí sigue con ello, y ahí sale la Kit, mira. Ello también es solitario de un modo que no se puede expresar. No hay manera de que Kate Compert pueda ni siquiera intentar que alguien entienda lo que es una depresión clínica, ni siquiera otra persona que también esté clínicamente deprimida, porque una persona en ese estado es incapaz de empatizar con ningún otro ser viviente. Sí, eso. Yo no he leído esto, ¿eh? Pero eso es. Esta incapacidad anhedónica para identificarse forma parte integral de ello. Si a una persona con dolor físico le resulta difícil prestar atención a algo que no sea el dolor, una persona clínicamente deprimida no puede ni siquiera percibir ninguna otra persona o cosa como independiente del dolor universal que le digiere célula a célula. Todo es parte del problema y no hay solución. Es un infierno. Es horrible. ¿Sabes qué? Lo peor de todo es que yo, como una persona relativamente poco depresiva, encuentro que es lindo lo que escribo acá, ¿no? Está muy bien escrito, es hermoso. O sea, no puedo. Es lo más cercano que sea que puede llegar a decir el horror. O sea, pero te digo, en serio, otra persona con depresión, una persona con depresión te va a decir eso. ¿Cachai? Él lo escribió bien nomás, pero tú escuchas a una persona con depresión y eso es lo que le Sí, escribe. y algunos elementos ya habían salido como en la conversación, pues con eso de la falta de empatía, por ejemplo, y eso de que te consume también, yo lo escuché. Estoy buscando la cita en la 282, acá en la nota a pie de página de Broma Infinita, que son como 100 páginas de nota a pie de página. ¿Entendés? Dice algo que no sea dolor, 282, 282, razón por la cual la gente que sufre está tan metida en sí misma. Y es desagradable para hacerle compañía. Ah, ya, como un paréntesis. Pero no, eso más o menos es, porque no, a ver qué más nos queda. No, ya está listo. Ahí está, pero ahí está la super definición.
Y claro, o sea, un poco como ese juego de la trampa. O sea que si tú caes ahí, un poco como arena movediza, te empiezas a hundir y no puedes salir, aunque aparentemente es fácil salir y te sigue hundiendo nomás. ¿Está ahí? Yo siento que las dos narraciones, de hecho, están en dos niveles distintos de hundimiento. Me parece que Persona Deprimida está un poquito más arriba y ya la parte de Broma Infinita ya está Sí. completamente arrasada, like it comes. Y de hecho, esta narración sigue en Rey Palio, eso que dijimos de que ya cuando se interpola el mismo Foster Wallace, rompe su texto, rompe la cuarta pared y quiere decir que el dolor es de él. ¿Sí? Intenta incluso transmitirlo así, de forma no artística, porque rompe la propia convención de mantenernos mantenerse contando una historia o una serie de historias. ¿Sí? Y al final, el acto final de Persona Deprimida, el propio Foster Wallace, que tenía como vivía con su esposa, que era una artista visual, y ella tiene una exposición. Entonces tenía que ir. Y él dice, no, sí, vamos a ir. Y a última hora dice, no, me duele la guata, no, no voy. Y como la exposición era de la esposa lo tiene que dejar solo. Entonces, y él no le duele la guata, no está enfermo de nada, sino que simplemente aprovecha el momento que la esposa lo dejó solo, porque ya lo había planeado con antelación, y va al jardín ahí, se saca el cinturón, clava el cinturón a una viga ahí, de esas terrazas, y se cuelga. Entonces, es el final. Definitivo de la persona deprimida, así como que no. Y Foster Wallace lo escribe reiteradamente, pero al final lo ejecuta. O sea, no Es que, se está claro. jugando, o sea, cada vez que lo está escribiendo, en cierta forma, lo está demorando. Lo escribe para demorarlo. Pero finalmente Pero llega a ese punto que ya no lo puede demorar más. es que pasa que entiendes esa cuestión, si son subida y bajada, y cada vez la bajada es más profunda, si ese es el problema. Entonces después ya no, pues ya no es insoportable. Es insoportable, ¿no? Entonces, y se queda sin el tiempo. Y por mucho que como que lo expresó, lo gritó, o sea, no hubo forma de sacarlo. O sea, no. Y Foster Wallace, quizá, a diferencia de la chica del cuento, sí tenía amigos cercanos. Era amigo de, pues, tenía esposa, tenía conocido, tenía el, ¿cómo se llama? Jonathan Franzen, que era un amigo muy cercano, y había otros escritores o artistas que estaban cerca de él, ¿ya? Y así todo igual le, ¿cuánto se llama? Cayó nomás. ¿Sí? Pero yo creo que por ahí lo podemos redondear, ¿no? No sé si quieren ahí como acotar más cosas. Se veía venir respecto de la persona deprimida y que eso también le iba a terminar pasando porque se había quedado sin su red de apoyo, estaba demasiado, se había quedado sin su tratante, no tenía nadie más cercano, la amiga más cercana que tenía se iba a morir porque estaba terminal de cáncer. ¿Cuál es el pronóstico de eso? O sea, No, no es bueno. no es bueno, no tenía No. nada, no tenía nadie. De hecho, estaba abusando del recurso de llamar a su círculo de apoyo. No, no, no había nada, no había nada para ir en el futuro. Sí, por ahí. Por ahí yo creo, si no, pero no, ¿cuánto se llama? No, porque a mí la parte que más me perturba es ese puntal de que como que la enfermedad mental es inevitable en nuestro siglo, en nuestra modernidad. Y de ahí, bueno, Yo sé. vendrán varias manifestaciones, no solamente la Hay depresión. una cantidad importante de personas que sí se ven afectadas por varias enfermedades mentales y sobre todo depresiones. Importante, o sea, el nivel de angustia que hay en la ansiedad en sociedad, que ya se transmite en todo, por lo menos gran parte de América, quizás, no sé si en Europa, no sé por todo, no sé cuáles serán los índices, pero tú puedes, sin ver estadísticas ni una huevada, tú puedes ver cuando hablé con la gente, ¿no? Habla con las personas, pues, habla con las personas de cómo están. ¿De qué te dicen? Que eso es un ejercicio que deberíamos hacer, yo creo. ¿De qué te dicen de repente? ¿Cómo Es está? importante para no caer. Claro, ¿cómo estás? Pero de verdad, ¿cómo te sentís? No, 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 no. ¿Cómo? No, que estoy para la cagada, que tengo que pagar esto. Cuando te dicen tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, otro, te están diciendo todas las presiones que tienes. Lo que pasa es que la están objetivando nomás, la están haciendo, la están cosificando nomás, como para poder sacárselas de encima, pero en el fondo, todas esas cosas, toda cuenta que tú tengas que pagar a fin de mes.
todo plazo que tenga que cumplir, todo paseo que tenga que hacer con tu hijo, toda citación que tenga que dar a todos lados, todo eso es una presión. ¿Cachai? ¿Cómo la estamos llevando? Esa yo creo que por ahí va la cuestión. Bueno, la diferencia con una depresión endógena es que las causas ahí están referidas a cuestiones que es del mundo real, a necesidades que no se están satisfaciendo o que va a ser difícil satisfacer en el futuro. Pero imagínate tener todo el dinero, digamos, que tiene la persona, una persona deprimida como la de la narración, saber que tienes ese dinero y no tener, digamos, no tener la posibilidad, no, ni aún así, digamos, teniendo todas las cuentas pagadas. Y quitarse la depresión de encima debe ser. Sí, pero yo no estaba hablando de presiones de dinero. Yo te dije, con todo plazo que haya que cumplir, todo lugar donde tenéis que ir, salir a pasear esto, lavar los calzoncillos. Acuérdate de los poemas de Bukowski, bro. Lo que nos vuelve loco no son los grandes problemas, hay un poema que es muy lindo de Bukowski, sino que lo que nos vuelve loco es lo cotidiano, lo que tenemos que hacer todos los días. Finalmente, lavar los calcetines, la discusión de todos los días, levantarnos, tener que cumplir un horario, tener que hacer esto, otro, limpiarse, comer a tal hora, a tal otra hora no. Termina volviendo loca a las personas. Es muy lindo ese poema, pero es una parte del problema. Claramente hay otros factores, por ejemplo, la depresión cuando es endógena es muy probable que tenga razones fundamentos cerebrales de ciertas partes del cerebro que no están abriendo las puertas de compuertas de ciertos químicos, ¿cachai? Que también eso influye. Es una endógena, pero hay otras depresiones que son secundarias, que podrían ser productos ambientales, así por la vida, así, por el transcurrir de la vida. Y yo creo que esa sí podemos vigilarla. Probablemente una depresión como la de Foster Wallace era imposible que otro final que el que tuvo. ¿Cachai? Probablemente. Pero él se encargó de dejarnos bien clarito lo que significaba ser depresivo. Hay ¿Ya? que, como Pero hay que otra. acordarse que esta es como una generación de que tuvo mucho suicidio, que es como lo que vimos en el tema de la música, del grunge, salvo Eddie Vedder, estaban todos muertos los Sí, vocalistas, po, el de Alice in Chains, el de Soundgarden, había. Fue ¿verdad? como. Como todos tienen como los mismos años, estoy un poquito más viejo, pero Sí, tampoco eso estoy era como tanto. todo de la edad de Foster Wallace. Y toda esa Sí. generación se suicidó. El de Linkin Park, así, fue como una generación atravesada por la depresión. Yo Claro. no, para la próxima semana puedo hacer la tarea y les tengo la O lista sea, de todos los cantantes que se suicidaron lo interesante es que la por esos depresión. mismos años, En la así. depresión, y en los suicidios de la depresión, todavía hay un esfuerzo de las personas de tratar de manifestarse en el mundo exterior, de llegar a lo otro. Lo interesante es que toda esa depresión de los 80 y los 90 se transformó en narcisismo puro ahora. Entonces ya no importa. O sea, No, ahora están tranquilos todos los buenos ya viviendo nadie se ellos quiere mismos. suicidar, quieren brillar. No, Pero claro, claro, porque los que ya están. No le importa el mundo exterior, no sino que sé, lo único que es como existe la son ellos. Es generación del interesante cómo Grunge. evoluciona. Es la generación del Grunge, que estamos como en los mismos años de Broma Infinita ¿Qué y. cosa es peor? ¿Qué cosa es mejor? O sea, ese es mi. Quizás no es nada mejor, ni mejor, ni peor. Yo creo que son quizás, analizándolo desde el punto de vista histórico, yo le digo, joder, esta cuestión, puta, joder, me va a sacar 20 casos y no, quizás en parte puedo hacer lo que te voy a decir a través de la historia, cuando ha habido generaciones que pasa esto, pasa esto, pasa esto, y después, vamos, 100 años después pasa esto, pasa esto. Y es la historia, quizás, no sé. Puede ser la historia, puede ser. No sé, no sé. Pero Nos tocó vivir lo acá. voy a revisar Nos para la tocó vivir próxima acá. semana. Ya, si me gustó ese punto. Ya dejémoslo hasta ahí, po, ¿ya? Y ahí después Cabrón, por la disfruten el verano, interna, no, no, no se maten. decidimos qué más leemos, ¿ya? No, pero estuvo bien, me Así, gustó. estuvo Estuvo bueno. bueno y lo revisamos alguna Pero parte. luego. Ya. Vale la pena leerlo, por cierto. No, no, es que, no te va a deprimir, te va a llevar a un relato muy. Bueno, lo Estoy que sí hablando que. para Sí. que no lo escuchen. Está muy bien contado, está muy bien hecho. Es una buena obra. Y hay otros cuentos de Foster Wallace que no son depresivos, que son muy entretenidos. Por ejemplo, es el de la niña del pelo raro, que es del cuico que tiene amigos punky. Está ahí. Es como, es un poco eso, ¿sí? Un cuico, un yuppie de Nueva York, se rodea de. No tiene amigos tampoco. Y se rodea de puros punky. Y les paga la entrada a conciertos caros, los mete a restaurantes así elegantes de Nueva York. Y los punky dejan la caga en todos lados. Y luego se caga la risa. No. ¿Está ahí? Y le da lo Si no quieres mismo. reír con Foster Wallace, yo creo que lo mejor es algo supuestamente divertido que También, jamás pues, volveré a hacer. pero ese No, lo vimos igual, pues. es tan divertido esa weá. Este, ya, Yo creo que y, tiene para todos ya. nosotros recomendaciones de cuentos, son Foster Wallace. Hay buenos cuentos.
Ya terminemos ahí y ahí nos vemos la próxima semana con otro cuento, ya que estamos, o ensayo cortito ahí, estamos live en este mes ahí de vacaciones. Nos Listo. vemos. Hasta la próxima semana, amigos La de próxima. Cocking Bird. Listo.